De abril que le disputa la conducción a la lista oficialista. Lo tenemos a Lavini. ¿Cómo le va a Lavini? Andrés Batistela, lo saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, me imagino la satisfacción porque ustedes, dentro de las distintas líneas internas que hay en la docencia pública, estaban apoyando la moción de rechazar y de ir al paro, que fue la que finalmente votaron las bases, Germán. Efectivamente, fue un pronunciamiento contundente a nivel provincial, una votación con 25.000 docentes que impuso el rechazo de esta propuesta ruinosa del gobierno. Que la docencia claramente la ha considerado rápidamente como una provocación. Y en este sentido se ha manifestado, a pesar de que existe hoy en la ANSAFE, un mecanismo que es un reglamentazo que distorsiona la voluntad de las bases. Sin embargo, al conocerse la contundencia del pronunciamiento de la docencia, no se pudo evitar que salga la voluntad de las bases que se había expresado en las votaciones a través de que se han conocido la votación de las escuelas. Otra cosa hubiese ocurrido si se implementaba este reglamento de funcionamiento virtual, que cuando los docentes ya hemos sido empujados a retornar a las escuelas de manera inconsulta, en plena pandemia, bueno, la conducción provincial sigue implementando los plenarios por Zoom. Las paritarias se siguen haciendo de manera virtual, pero la docencia es mandada en cualquier condición a una apertura de escuelas con implicancias de riesgo muy profundo para la salud y la vida de los trabajadores y de la población educativa del conjunto. Claro. Esta paritaria viene largamente postergada, con muchos tramos de dilaciones. No nos olvidemos que esta ha sido la cuarta o quinta reunión que el propio gobierno ha extorsionado, estirando los plazos sobre el límite del inicio del ciclo electivo, y que de esta manera ha forzado o ha pretendido forzar una aceptación. Claramente, luego de un año donde se ha caído estrepitosamente el poder adquisitivo del salario, donde ha habido una pérdida salarial del 20%, donde la docencia ha tenido que sacar adelante la educación con sus propios recursos, con su propio esfuerzo, de conjunto con las familias. Cuando el gobierno se ha desentendido durante todo el año pasado de la educación, fuimos los trabajadores de la educación y las familias los que hemos sacado adelante con nuestro propio esfuerzo y con nuestros propios recursos la educación. Hemos defendido la continuidad pedagógica, hemos defendido las escuelas, hemos defendido la educación pública en un marco de pandemia y de desmantelamiento presupuestario del gobierno que se ha desentendido totalmente de la cuestión pedagógica. Por tanto, acá no hay ninguna preocupación pedagógica, no hay ninguna preocupación educativa en esta presión que hace el gobierno por la apertura forzada de escuelas en plena pandemia, donde ya estamos trabajando de febrero con séptimo grado, con quinto año, antes de que comenzara siquiera el ciclo de vacunación, donde a nivel nacional inclusive la paritaria docente ha acordado también a nivel nacional una propuesta ruinosa de un aumento que deja en 35.000 pesos el salario docente recién para fines de septiembre. O Claro. sea que inclusive casi 20.000 pesos debajo de una línea de pobreza. Estamos hablando de una paritaria que marca la pauta nacional, y esa ha sido la pauta de referencia que ha tenido el gobierno también a la provincia. Esa paritaria, como la de la provincia, se venían desempeñando también sin un mandato de las bases. El mandato, las conducciones se estaban reuniendo con el gobierno, con las patronales, sin tener una consulta de qué es lo que reclamamos las bases, que Claro. además nosotros planteamos que son las bases las que deben decidir cómo, cuándo se debe volver, cuál es la recomposición salarial que se requiere en un momento donde el salario ha quedado totalmente escindido de su relación con el costo de vida. Claro. Entonces, esto es lo que se ha planteado, y además de una grave preocupación por las condiciones de este regreso, que nosotros entendemos que no están dadas. Claro. No solo en un marco de pandemia, donde la vacunación recién comienza con la primera dosis de manera incipiente y solo en la docencia. Estamos reclamando que la vacunación debe abarcar al conjunto de la población educativa, porque es un tema de proteger la salud también de estudiantes, de las familias que se tienen que trasladar, y que entendemos que la educación presencial implica la movilización multitudinaria de personas que también deben ser resguardadas,
sus condiciones de salud y de vida, que están inclusive antes de cualquier cuestión pedagógica, que también, por supuesto, nos interesa poner en debate. Creemos que hay que reforzar la tarea. Se nos cortó, ¿no? Vinculación, fortalecer también la educación presencial en un marco que vemos que los países limítrofes, las segundas olas han recrudecido los contagios, están llevando a situaciones de colapso sanitario. Provincias propias en Argentina están evaluando la vuelta a fase 1. Hemos tenido cuestiones bueno, de mucha repercusión últimamente, la situación de Formosa, en Goya. Esto tiene que ver con la situación preocupante de ocupación de camas y el incremento muy marcado de los contagios y de la curva de contagios a nivel nacional y a nivel también de los países limítrofes con Argentina. En esta situación, un regreso en el marco de un desmantelamiento presupuestario, donde el gobierno el año pasado ni siquiera ejecutó ni siquiera el 10% del presupuesto para infraestructura, se ahorró la plata de reemplazantes, los reemplazantes tienen una situación desesperante, desde el año pasado no han sido llamados a cubrir suplencias, a reforzar la tarea de sobrecarga laboral que hemos tenido los docentes en la virtualidad. Para quienes piensan que los docentes el año pasado no hemos trabajado, al contrario, ha habido una sobrecarga laboral y además le hemos sacado adelante con nuestros propios recursos la educación virtual, nuestros recursos y los de las propias familias, con un esfuerzo brutal, y el gobierno se ha desentendido de la conectividad, de los equipos, del soporte. Entonces, y hoy se plantea un regreso donde hay un descalabro de desorganización, donde está totalmente improvisado. Vemos de qué manera ni siquiera se están cubriendo las licencias, las dispensas por familiares a cargo, por personas de riesgo, por tener niños a cargo, y se plantea que en el inicio del ciclo lectivo con el conjunto de los grados, este descalabro que ya hemos tenido solo con la vuelta de los séptimos grados y los quinto años, sí, claramente se va a incrementar. Los protocolos son inviables, las burbujas claramente son papel mojado. Son papel mojado porque no hay ningún marco para que esto se pueda llevar adelante en las situaciones de infraestructura edilicia, en la situación concreta en la que estamos hoy, y con un virus que es de circulación aérea, ¿no es cierto? La generación de gases, los protocolos van a contramano, como lo dicen los científicos, de el resguardo de la salud y de la vida, ya que, por ejemplo, se han estipulado la nueva normativa para volver a los grados con módulos de 90 minutos, o sea, más extenso de lo normal, aumentando la permanencia dentro de un aula de estudiantes y de docentes. Los docentes de especialidades tenemos que ir igual por los grados, vamos a tener más de un grado, por tanto ya no existe la burbuja. De conjunto es un gran descalabro y este retorno ha sido impuesto como un hecho consumado de manera inconsulta con los trabajadores de la educación. Partamos de ahí para discutir cualquier otra cosa. El elemento salarial es fundamental también, pero no es el único elemento, como te estoy diciendo, está la situación de reemplazantes. Este gobierno acaba de atropellar las condiciones laborales del conjunto de la docencia, destitularizando a 500 trabajadores de la educación que habían obtenido su cargo por concurso, con resolución ministerial, por acuerdo paritario, y después de un año se revistó su situación de revista y le han revocado los cargos. Es un atropello contra la estabilidad laboral y la conquista de la docencia. Hay un conjunto de ataques y de ajustes contra la educación que nosotros estamos poniendo en agenda con este rechazo, que es también una pauta para el conjunto de la población trabajadora, que está muy atenta con lo que ocurre acá. No solo la SAPE, sabemos que la SADOP en este momento también considera la propuesta y están saliendo rechazos de las escuelas, los estatales también van a valorar esta propuesta, y es muy importante este pronunciamiento de la docencia que marca la pauta para un conjunto importante de trabajadores. Sí, a mí me llamó la atención, Germán, porque Sonia Aleso, la secretaria general de AMSAFE, salió a decir que le parecía una buena oferta y vio cómo es esto, ¿no? No estoy descubriendo nada. Cuando el secretario general o la secretaria general dice que está de acuerdo, después hay un grupo mayoritario dentro de las bases que obedece quizás a ese mandato, y en este caso sucedió lo contrario. Me parece que esto fue lo que nos sorprendió un poco a nosotros. Claramente. ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que esto ha infundido un nuevo ánimo en la docencia, positivo, en el sentido de que venimos de un año donde la conducción gremial ha abandonado la mayoría de los reclamos, el conjunto de los reclamos. Por ejemplo, nos han dicho que para resguardar la salud de los compañeros no teníamos que salir a la calle a protestar cuando estaban siendo atacadas nuestras condiciones de trabajo, donde perdíamos poder adquisitivo, donde veíamos que el gobierno se desentendía de la educación,
Y bueno, nosotros decíamos, bueno, una movilización al aire libre con distanciamiento social es necesario para defender la educación pública, para poner estos temas en agenda. Y bueno, con ese pretexto se han abandonado el conjunto de los reclamos durante todo un año. O sea que venimos con una postergación que se ha expresado en este pronunciamiento. Las manifestaciones de Sonia Lesso en realidad expresan una escisión de lo que está ocurriendo hoy con las bases, porque esta manifestación puede ser a términos personales, esta valoración que ha hecho positiva la propuesta, pero claramente no era la expresión de un mandato recogido con las bases, porque ha anulado las asambleas de base, se ha anulado la asamblea provincial por el mecanismo pérfido de un reglamentazo, por el medio de que la conducción directiva provincial ha buscado asegurarse, frenar los planes de lucha, poder tener una política muy profunda de adaptación al gobierno, y que nosotros hemos venido criticando, pero no solo la oposición, porque acá se ha reflejado que el rechazo ha ganado en departamentos que dirige la propia comisión directiva provincial, como en Las Colonias, como en Castellano, como en San Lorenzo, en San Justo. Quiere decir que se ha extendido el rechazo, este malestar, al conjunto de la docencia. No es solo ya sectores de la oposición, como se quiere estigmatizar, sectores que en Rosario. No, no, no. Acá es el conjunto de la provincia, 24.000 votos, que son los que han puesto a consideración esta propuesta y que la han rechazado. Tenemos que recuperar el poder adquisitivo, no solo el 20% que perdimos el año pasado, sino que hay una inflación proyectada que se acerca al 50%. Y esta propuesta plantea un 18% en marzo, no plantea un retroactivo para enero, para febrero. Empezamos a contar a partir de marzo, por tanto, anualizada una propuesta que es desdoblada, es realmente mucho más ínfima de lo que se pretende presentar. No hay ninguna cláusula de actualización salarial por inflación, cuando hemos tenido 4% en enero, casi otro 4% en febrero. Está dando una proyección de inflación muy grave. Vemos que se liberan los precios, esa, la situación de los combustibles, la situación de los alquileres, y eso impacta directamente sobre el costo de vida. Y bueno, la situación sanitaria se agrava, la situación epidemiológica se agrava, y en este marco, además, la situación de ruindad y de quiebra a la que se ha sumido la docencia ha salido a la luz. Ha salido a la luz porque es la situación de la mayoría de los trabajadores públicos, que es insostenible. En muchos casos, esto ocurre no solo con los trabajadores docentes, los trabajadores más esenciales, como los que están al frente de la primera línea, los trabajadores de salud, que también están siendo bastardeados. Tenemos la lucha de SIPUS, tenemos la lucha, ¿no es cierto?, esos trabajadores que hoy están peleando por la defensa de la salud y la vida del conjunto de la población y que no están siendo reconocidos. Creo que este espaldarazo que ha recibido por parte de la docencia al rechazar esta propuesta en emprender un plan de lucha tiene que ver con poner en agenda todos estos problemas y no en cualquier contexto, en un contexto de pandemia que no podemos escindirlo solamente a un debate salarial. Las condiciones de trabajo acá son también un elemento muy importante poner en ponderación: la vacunación del conjunto de la población educativa, del conjunto de la población educativa en un marco de pandemia y circulación comunitaria del virus. Germán, te agradecemos por este contacto y ponernos en situación de por qué entonces los docentes y las docentes de la provincia, docentes públicos, estatales, han decidido rechazar la propuesta del gobierno provincial. La seguimos en cualquier momento, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y también un llamado a toda la docencia a sostener firmemente este paro y arrancar el conjunto de los reclamos. Muy bien. Gracias, Gracias, Germán. Andrés. Un abrazo. Chau, chau. Germán Lavini del Frente 4 de Abril. De